أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y sus seguidores, sus discípulos y sus sucesores, ahora de los sucesores los infalibles, inshallah, con Ahlul Bayt. Vamos a ver hoy el versículo, bismillah, el número 17 del capítulo Yasin. Habíamos visto el capítulo, el versículo 16, dice: قَالُ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. Ciertamente dice que قَالُ رَبُّنَا, dijeron los tres profetas, قَالُ رَبُّنَا, o los tres mensajeros en realidad dice: Nuestro Señor Ya'lamu sabe, inna, que ciertamente nosotros, ilaykum la mursalun, ciertamente que nosotros somos verdaderamente los mensajeros. O sea que ustedes digan lo que digan, Rabbuna Ya'lamu, nuestro Señor sabe, y nosotros lo que importa y es suficiente para nosotros es que nuestro Señor lo sabe. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin, y nosotros no tenemos obligación más que difundirlo en forma clara, que no queden dudas, que no queden excusas. ¿No? Como cuando alguien dice algo con total aval, cuando uno muestra las credenciales, en el caso de los profetas muestran los milagros, muestran la lógica perfecta de su discurso, digamos, dan por tierra todos los argumentos en contra, dan muestras espirituales de su veracidad, dan muestras de su moral, con su conducta, etc. Cuando se dan todas las condiciones es un Balago el Mubin, es una difusión perfecta, digamos, es una difusión clara, evidente, que no da lugar a ningún tipo de excusa, digamos, aceptable, ¿no? Una persona que tiene todas las evidencias no puede negarlo. Entonces, el deber de los profetas es la difusión. Fíjense, el deber de los profetas, que son los verdaderos gobernantes y los verdaderos sabios, es diferente a la de los tiranos y los opresores y los imperialistas, los emperadores, reyes o los presidentes opresores, arrogantes, que nunca dicen es suficiente para nosotros decirlo y ustedes elijan. Nosotros nos cabe la difusión. No, los arrogantes no solamente te dicen lo que quieren, sino que te lo imponen. Y no dicen, ni les importa si te gusta, no te gusta, si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, te lo imponen. En cambio, los profetas nunca cruzan la línea de decirte y mostrarte la verdad, nunca cruzan la línea de obligarte a aceptarla, aunque sea verdad y aunque sea beneficiosa para uno. Siempre es el respeto a la elección, a la dignidad de la persona, a la voluntad de la persona, a la determinación de la persona. Así que ese es un punto muy importante. La gente puede creer en Dios y no creer en la profecía. En el caso de Antioquía, en ese entonces pasaba eso y pasa todavía hoy. Mucha gente tiene fe en Dios, pero no conoce los mensajeros. Es decir, cuando dice, estos mensajeros dicen, Rabbuna ya'lam, nuestro Señor sabe. Nuestro Señor, dijimos, es el guía, el gobernante, el que sustenta, el que protege, el que cría, el que desarrolla, el que lleva hacia la perfección a alguien. No es solamente el que indica el camino, sino el que te lleva. Rabbuna, Rab, es Señor, el encargado de los asuntos, de guiarme. ¿Cómo se guía? ¿Mediante la revelación? No. ¿Mediante la revelación? Sí, como parte de la guía. Pero después tiene que estar la persona que recibe la revelación y que no solamente me la dice, sino que además, si yo la acepto, me conduce mediante esa revelación a la perfección. Entonces, no me la impone, illa al-balagh al-mubin, wa ma alayna illa al-balagh al-mubin, no tenemos la responsabilidad sino de decir. Decir no es guiar a alguien hacia la verdad, es dar los elementos para esa guía, es como escribir un médico la receta para la curación. Pero el tomar los remedios, conseguir los remedios y tomarlos y todo ese aspecto es justamente poner en práctica la receta. Ahora, los profetas vienen, los mensajeros vienen y dicen cuál es el camino, pero en última instancia uno decide.
A veces la gente entonces, como decimos, cree, sí, hay una receta, hay una religión, pero ¿cuál es tu mensajero? ¿Quién es el maestro que te está llevando? ¿Quién es tu gobernador? No, mi gobernador es fulano, nada que ver con esa receta. Y no sé, yo digamos tengo una religión, pero yo mismo me autodetermino, yo mismo elijo, digamos, pero vos no seguís los lineamientos de esa religión, lo que se debe y lo que no se debe. No, yo sí, soy creyente, pero no practicante. ¿Cuántas veces habremos escuchado? Si una persona tiene problemas con una tal religión, bueno, entonces tendrá que revisarlos y ver si se puede arreglar, o ver si su ignorancia es una cuestión de su propia ignorancia, es una cuestión de que realmente encontró defectos. Debe buscar una religión perfecta, debe buscar la perfección. ¿Por qué? Porque bajo el supuesto de que la religión y la guía vienen de Dios, y Dios es por definición perfecto, porque si no lo fuera dependería y no sería absoluto, etcétera, etcétera, entonces la persona debe buscar ese vínculo puro con Dios. Muy bien. Pero dice el Corán, وَمَا قَدَّرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Pero no realmente reconocieron, no le dieron a Dios el valor que tiene. Es decir, dijeron, creo en Dios, pero después no se preocuparon para ver cómo ese Dios en el que cree el Creador, lo guía a uno hacia la perfección. No valoraron a Dios cuando dicen, o dijeron, no ha descendido, no ha hecho descender nada Dios sobre o para la gente. O no ha hecho descender sobre ningún humano nada. Es decir, fíjense que falta el mensajero. El mensajero es el cable entre los cielos y la tierra. Es decir, el cable de Dios. El que, si yo me aferro, llego a Dios. Yo sin mensajero, sin guía, sin profeta, sin gobernante, de Dios, puro, sin mácula, sin defecto, no puedo elevarme a Dios. Bueno, acá hay una serie de cuestiones que plantea que están bien. Vamos a verlas rápido. Dice, por ejemplo, invitar a la verdad, invitar al camino de la guía con más de uno, es decir, en grupos. Y lo fortalecimos con un tercero. Tres personas difundiendo juntas realmente es una gran fuerza. Fa'azazna es los hemos fortalecido, les hemos dado fortaleza, digamos. Les hemos dado una majestuosidad, una fuerza, una fuerza que además es invencible. Esto Dios confiere a sus mensajeros. Toda la gloria proviene de Dios. No hay gloria que no provenga de Dios. Y lo que llamamos mundanamente una persona gloriosa, etcétera, muchas veces está mezclado con o propaganda falsa o con avidez de conseguir favores, o con temor de ser castigado. Entonces hay como una aureola así de grandeza y majestuosidad, pero en rigor es interés o temor, digamos, lo que le confiere esa. Pero en el caso de los profetas es una mezcla de atracción, de amor, de maravillarse con él, pero a la vez no infunde ni temor en el sentido de que me vaya a hacer un daño, ni hay una avidez material, sí la puede haber espiritual, pero no material, digamos, porque los profetas generalmente, digamos, no es que andan repartiendo millones a la gente de modo que se llene alrededor de ellos buscadores de dinero, no son gente así, sino que lo que dan es algo mucho más importante que el dinero, que es la fuerza, digamos, de la sabiduría. Bueno, kadzabuhuma, o sea, acá desmintieron a los dos primeros y Dios los reforzó con un tercero. A veces más de un mensajero van a un pueblo, no necesariamente solamente un mensajero. Y es importante, digamos, a veces los mensajeros, los representantes, o los mensajeros o sus representantes de los mensajeros, tiene que ver con las necesidades de una sociedad, digamos, a veces deben trabajar ahí más de una persona. Y no hay que abandonar a los, cuando se envía a alguien a hacer una misión de invitar a la gente y de guiar a la gente, debe apoyársela con todo, como dice acá el Sagrado Corán. Muy bien.
Continúa, قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Vamos a traducir nomás. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Inshallah, si Dios quiere, la próxima reunión continuamos. Dice, قالوا إن تطيرنا بكم. Ciertamente le dijeron a los tres mensajeros ahora, ya no dos, sino tres, le dijeron ciertamente que nosotros os vemos como un signo de mala suerte. La in lam tantahu, si no terminan ya con esa prédica que tienen, la narjumannakum, los vamos a castigar. La narjuman, los vamos a lapidar, los vamos a torturar realmente. Walayamassannakum min adamun alim, y os alcanzará de parte nuestra un castigo tremendo, dolorosísimo. Qalu, le respondieron los mensajeros a esta amenaza, ta'irukum ma'akum. Ese signo de mala suerte es un tema de ustedes. Ese signo de mal augurio es una desviación de ustedes. En dukirtum, si es que recordáis realmente la esencia y la verdad. Bal antum qawmun musrifun. Pero ustedes son un pueblo que son musrif, que son despilfarradores. ¿De qué? De la vida, del alma, del camino, de la oportunidad, y pierden el tiempo en cosas que no quedarán, no tendrán sentido. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.